Voy a recuperar las cosas que me quitaron. ¿Y no? ¿Piratas o...? ¿Y no? Piratas, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Más? Son piratas, pero de los que están fumadísimos, ¿eh? Estoy tirando los cócteles como todos. Enchufa, enchufa. Bueno. Mal, ¿no? Este no se entera. ¿Te enteras? ¿No te enteras? Mira, no solo no te enteras. Bueno, sí se ha enterado al final. Porque iba a mirar lo de la eliminación pesada. No lo tengo todavía, ¿no? Quiere gallarres muertos. Uno, tío. No sé qué son los gallarres. No sé qué son los gallarres. Equipo. Una de estas estará. C4, pero esto no es. Esto no es mi equipo. Un C4. Bueno, la mina explotará cuando haya un enemigo cerca. No quiero esto, mi equipo. Aquí, ¿no? Ahí está. He contado ya. Jason, debo advertirte. Bass es un poderoso guerrero, pero Hoyt es como un demonio. Muchos Rakiat han atacado su isla. Ninguno ha vuelto. De uno en uno, Dennis. Primero Bass, luego Hoyt. Lo que me estás diciendo no es posible. Yo no sería capaz de hacerlo. ¿Cómo era ese dicho, Dennis? Siempre hay una primera vez. No lo niego, pero el doctor me dice que vuestro barco está casi listo. Os iréis pronto. Vale. Pues eso dice el doctor. Habrá que hacerle caso al doctor, ¿no? Vamos a coger estas hojas blancas de aquí. Y el siguiente objetivo, bueno, estoy en una zona. Una zona en la que hay una torre de radio. He venido más aquí, tío, pues paso completamente de vosotros. No, paso completamente de vosotros. Voy a activar la torre de radio esta que está aquí al lado. ¿Estáis aquí? Bueno, aparte de morir, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Estaban ahí haciendo una hoguera o qué? ¿Barbacoa aquí? ¿Eh? Pues ya ni barbacoa ni nada. Yo no os habría matado, ¿eh? Yo ni os había visto. Venido por mí. ¿Dónde he saltado? ¿Dónde he saltado? Ahí os quedáis, ahí os quedáis. Ahí os quedáis. De hecho, no sé el salto ese que he hecho tan raro. ¡Hala! ¡Ahora! ¿Vale? Vale. Hay que jugársela ya un poco. ¿Dónde sigue esto? Ahí adelante. No te concitra. Sí, sé que es el siguiente objetivo. Pero un poco. Vamos. Esto lleno de piratas, pero es que me da absolutamente igual, tío. Ahí os vais a quedar. Ahí os vais a quedar. Voy a subir por aquí, hago una torre y me hago un viajecito rápido. Y vosotros ahí, a vuestro.
Voy a pasar completamente de vosotros. Dale aquí. Activa esto. Y nos vamos. Torre. Y ahora que tomamos el control. Vale, han hablado de la isla de Hoyt. Supongo que esa isla estará al sur, en esa parte que todavía no he visto nada. Y habrá que ir hasta allí. Habrá que ir hasta esa isla para... para el final del juego, seguramente, para... para... pero antes queda, ¿eh? Hay una misión de entrega ahí abajo, ¿no? Voy a bajar a hacerla. Voy a bajar. Pero... hay piratas, ¿eh? Piratas de camino, me dan un poco igual. Sí, voy a aceptar la entrega. Ah, mira, han desaparecido. Ja. Venga, un problema menos. Ojo, que con el camión este vamos. Facilito, eh. Bueno, ahora coge ritmo, pero. Todo va despacito. Piratas esos han dado la vuelta para tocar los huevos. Bien. Seguramente van a ir más rápido que yo y me van a alcanzar. Mientras me deje de completar la entrega y después me haga yo aquí un viaje rápido, me importa poco. Pero Willis, hace tiempo que no sabemos nada, ¿eh? Estoy en contacto para... para encontrar a Oliver y a Keith. Y ahí nos hemos quedado, ¿eh? No he vuelto a saber nada de Willis. Entrega completa. O por aquí. Hay varios contenedores. Voy a abrirlos todos. Y nos vamos directos al templo. No, porque la misión es en el templo. Aquí nos queda una zona por abrir. De radio. Y por aquí, por la parte sur, donde entiendo que va a terminar el juego. Vamos al templo. Vámonos al templo. Sí, viajamos rápido. Y vemos qué nos quiere contar, o qué le vamos a contar nosotros a Citra. A ver cuál es el siguiente paso. Habló de la historia esta del gigante, que... gigante, que sí. Que si teníamos que reventar a Bas y a... básicamente. Tenemos que seguir desbloqueando cosas, tío, porque... hay que seguir la senda del guerrero, tío. Hay que seguir, tío, con la senda del guerrero. ¿Veis? Porque aquí dice que requiere que haya res muertos, pero también tengo que completar más misiones todavía para eso, ¿eh? Bueno, ya iremos viendo. Seguramente después de esta sesión ya juegue yo bastante fuera de cámaras. Haga puestos, haga torres, haga encargos. Pero bastantes cositas. Para seguir mejorando a... ¿qué hacéis, tío? ¿Sos aquí como gilipollas que no me dejáis pasar? Tipo. Amigo mío. Hola. Bueno, bueno, ya me cuelo aquí como me da la gana, ¿eh? Cuelo ya por aquí. ¡Ojo! Estos son los jardines... exteriores, ¿no? Dejadnos. El guerrero regresa de la tierra de los muertos. Te he traído un recuerdo. Es la hora. Bebe. Es un veneno para los débiles. Solo los fuertes sobreviven a él. Sigue la senda. Vuelven. Las tan queridas fumas de Far Cry. A ver. A ver qué es esta vez. ¿Qué clase de hombre eres? Otros te han hablado de ti. Caminas por sus sendas en lugar de por la tuya. Pero puedo sentir.
Tío, es el gigante ese, ¿no? Pues es que me hace daño, ¿eh? No, otra vez, tío. Haciendo daño, ¿eh? Me tira. ¿Qué tengo que hacer? Ah, que puedo alejarme. Igual tenía que alejarme. Dios. No, el monstruo de tinta, dice. Sí, le encanta. Dios. Vamos. Yo solo le doy una, la segunda no le doy nunca. Tío, ¿qué pasa con la segunda? No le doy nunca. Mira, ahora sí. Le he dado la tercera, realmente. Bueno, te voy esquivando y... Vale, ha sido una buena. Bien, lucho. Lucho contra el gigante. Eso no es la cabeza. Estás cortando el ojo. Eso no es cortarle la cabeza. Eso es cortarle el ojo. Pero vale. ¿Oh? ¿Sí? Dime quién soy. Vives para la batalla. Todos tus enemigos mueren y merecen que coseches sus vidas. Llevas los Tatao. Sientes la jungla a tu alrededor. Eres un Rakiat. ¡Por toda esta isla! Vas y sus piratas esclavizan los cuerpos y mentes de los Rakiat. Nuestras armas no descansarán hasta que Vas caiga a nuestros pies.
¡Somos los guerreros Rakiat! ¡Y os conduciré hasta la gloria! Bueno. Pues nada, somos ya los líderes de los Rakiat. Venga, hemos llegado aquí los últimos, pero bueno, somos unos super soldados preparadísimos para liarla. Para liarla y para devolver la paz. ¿Qué ha parecido? Llega a la isla de Vaas. Voy a por ti, Vaas. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Dónde estoy? ¿Esto estaba aquí antes? No sé, pero... hay que ir hasta allí. Hay unos piratas esperándome ahí, ¿verdad? Yo voy a intentar bordearlos un poco. No sé ni qué armas llevo. ¿Llevo el francotirador? Yo llevo el arco, ¿no? RPG. Ha ido algo al agua. No estaba ese, ¿no? Voy a acercarme a recuperar la flecha. Estamos en la isla de Vaas. Cojo lo que quiero cuando quiero. Esto es lo que pasa por responderme. Venga, Dios. Venga. Mira. Gracias. Me has salvado la vida. Ahora eso estamos. Espérate un poco. Tengo un punto de habilidad, no sé si me han desbloqueado habilidades nuevas. Muerte desde arriba. Pulsa X para saltar sobre dos enemigos que estén debajo y matarlos. Baja doble desde arriba. Perfecto. Ah, y tengo tres puntos de más. Eliminación de robo de pistolas. Quita la pistola a un enemigo para matar con ella a los enemigos cercanos. ¿Qué hacer? Pulsa rápidamente L2 para quitarle la pistola. Esos tíos. Tengo que matar, ¿no? ¿Y esta? Puerta doble desde abajo. Vale, vale, perfecto. Y me sigue quedando un punto de habilidad. Mira, aquí, lo podemos gastar. Una unidad más de salud. Eso nos va a venir muy bien. Vale, pues hemos potenciado bastante. Tenemos más opciones de eliminación y además tenemos más salud. Ya empezamos con enemigos que me ven. Ya no me va a ver. Por aquí estoy viendo a este, he visto al perro. Los dos. Ya no hay perro. Ya. Me encantaría saber cómo me estaba viendo ese. Te lo juro, me encantaría saberlo. No he visto el perrito de mierda, tío. Ya, pero el perrito no habla, el perro ladra. Vale, pero el perro no. El perro ladra, pero el perro no puede decir, oye, está allí. Que no saben dónde estoy. ¿Están alerta? No saben dónde estoy. Ven. Venga, lo que hacer. Diría que no queda ninguno. Diría que no queda ninguno ya por aquí. Hayamos venido a por base, no quiere decir que en esta misión vayamos a matar a base. De aquí pueden pasar mil cosas.
Hay que entrar por aquí. Entra y mata a Bass. Yo, tío, sabía que yo iba a venir. Porque no llevo ningún arma. Necesito. Vale. Y un tigre. Vamos a liberar al tigre. Me has hecho una manita al tigre, anda. Tengo una granada por allí. ¡Hilos! Uy, ahí duele, ¿eh? Ahí debe doler, ¿eh? Ha dado la escalera, tío. Necesito un fusil, tío. Necesito un fusil, tío. A ver, te paso en el complejo, sí, tío. Me intento. Vale, ahora sí tengo un arma. Ahora sí tengo un arma. Tengo una AK-47. No es el mejor arma, pero me sirve. Venga. Seguid muriendo. Seguid muriendo. Dios, hay un tigre allí, ¿no? Oh, pero ¿ese es el tigre de antes? ¿Tengo de cuatro? Sí. Yo, pero... ¿Te tiran los C4, por favor? Mira, ¿cómo se tiran los C4, tío? Es lamentable. De verdad, los C4... Creo que están mal hechos, ¿eh? Lo digo de verdad, ¿eh? A mi parecer los C4 están... ¿Una alucinación? ¿En serio esto era una alucinación? Estoy flipando. ¿Disfrutas de la compañía de mi hermana? ¿Eh? Me va a convertir en todo un guerrero. Estás muy
No lo he dejado venir a terminar. Eres yo. Y yo soy tú. ¿Qué? ¿Esto, tío? Bueno, porque te tengo que matar. Mataste a mi hermano mayor, tío. Rusty. Madre mía, tío. Estamos aquí flipando, pero... Muchísimo, ¿Ha muerto? Es que yo no sé quién es real y quién no hay. Pero entonces, si me había apuñalado a mí, ¿qué ha pasado ahí? Hasta ese punto creo que era todo real. ¿Me ha apuñalado él a mí? ¿Qué ha pasado ahí? Ya se ha adivinado el acertijo, dijo el sombrerero, volviéndose otra vez a Alicia. No, me rindo, respondió Alicia. ¿Cuál es la respuesta? No tengo ni la menor idea. Wow, pero entonces, hemos matado a más. Jason. Ahora. Citra. Has luchado bien, guerrero. Levántate. Disfruta de tu victoria. Te convertirá en un guerrero. Nos abandonó. A mí, a la tribu, su legado. Hoyt Volker le atrapó con su dinero y sus drogas. Se convirtió en un monstruo, pero era mi hermano. Hoyt pagará por lo que ha hecho. Contra ti y contra mis hermanos, yo te traeré su cabeza. ¿Qué hay de tus amigos? Se marchan en barco. Yo me quedo aquí contigo. Me alegra oírte decir eso. ¿Cómo matarás a Hoyt? Conozco a un espía llamado Willis que me llevará a la isla de Hoyt. Astuto. Los Rakia te echarán de menos tu compañía. ¿Tú crees? Vuelve conmigo. Y con mi gente. Pronto. Volveremos, Citra. Volveremos. Vamos a salir del templo. No sé ni siquiera dónde estoy. Vale. Vamos a la otra parte. Donde estábamos antes del combate. Bien, pues toca volver.
Vale. Pues... hemos matado a Bass. Bass ha muerto. Bass ha muerto entre toda esa paranoia, ¿no? Pero Bass ha acabado muriendo. Hola, Denis. Denis bebiendo. Jason. ¿Te vas tan pronto? Denis, yo... ¿Estás ocupado con Citra? No somos tan distintos. Tú y yo. Una vez fui inmigrante en los Estados Unidos. ¿Ah? Trabajé de mecánico en un garaje. Todos se reían de mi color. Y el dueño pretendía pagarme menos que a los demás mecánicos, que no eran tan hábiles. A mí que crecí entre los generales de Liberia. Intentaron que me sintiera inferior. Pero yo sé quién soy. Mírame ahora. Citra me ha liberado. Y me acompaña. Buena suerte con tu fortuna. Digo, con tu misión. Sí. Esta botella está vacía. Necesito otra, por favor. ¡Rápido! La lleva Denis encima. No sé si le ha hecho mucha gracia ese acercamiento nuestro con Citra. No, no parece. Habla con los amigos rescatados. A favor de Citra. Bueno, pues... ¿ves? Eso es en la cueva. Eso es en la cueva... Todo lo que queda por ver, ¿eh? Tenemos las misiones, tampoco... Hay todavía 13 misiones. Bueno, de momento... cortamos aquí.